¿Qué tal, eh? Excelente escapista. Pues con él les damos la bienvenida a Colegas de la Magia, talento mágico mexicano. Y te recuerdo que te suscribas ya a Colegas de la Magia en nuestro canal de YouTube, canal del mago Arizandi, o que nos sigas por nuestras redes en Facebook o en Instagram, muy sencillo, mago Arizandi o arroba mago Arizandi. Vamos ahora a una probadita de la entrevista que se le hizo al mago Bengali, una historia de vida mágica intensa, una historia de vida mágica dura, difícil, pero con mucho éxito. Vamos a la probadita y regresamos. En ese momento, yo estaba escuchando el conteo, porque a cierto tiempo tenía que salir antes de que la caja le prendieran fuego. Pero no alcancé a salir. Fueron 3 segundos de diferencia. Si salgo 3 segundos antes, eso se prende, porque había un cordón de líquidos. Ponía la antorcha, eso corría y prendía. Hubiera alcanzado a salir 3 segundos antes. Pero me quedé esos 3 segundos porque no alcanzaba a escuchar el conteo y lo único que sentí fue un flamazo, se me taparon los oídos, comentan que se escuchó una explosión, que las llamas levantaron mucho, siempre levantaban mucho, pero en esa ocasión subieron, dicen que como 3 pisos, y no supe más. Yo desperté en el hospital semanas después. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? La historia de vida mágica del mago Bengali. Si quieres ver esta entrevista completa, la puedes ver por nuestro canal de YouTube en este momento en el canal del mago Arizandi. O si quieres verla por Facebook a partir de las 5 de la tarde del día de hoy en mago Arizandi Facebook, ahí vas a poder ver la entrevista completa de la historia de vida mágica del mago Bengali. Esto fue Colegas de la Magia. Nos vemos la próxima semana con un invitado sensacional. Que tengas una excelente semana.